Recientemente se realizó en la ciudad de Medellín Expo Mobile, una feria que nace tras una necesidad de integrar a la industria celular en Colombia y la región. Somos el hub de Latinoamérica para el desarrollo y lanzamiento de diferentes marcas. En su segunda versión se presentaron nuevas marcas y se hicieron lanzamientos de equipos como este, enfocado a adulto mayor o para quienes necesitan baterías para más de 30 días continuos. O como este otro, que permite sumergirse hasta metro y medio por 30 minutos. Por su parte, la firma china Tecnomobile presentó para Colombia su nuevo Camon 19 tras su lanzamiento mundial a mediados de mes en Nueva York. La feria permitió ver la evolución de la telefonía móvil en una pequeña muestra museo de lo que fueron algunos equipos básicos a inicios de 2000 y otros que rompieron el estándar con innovación. El Razr V3 de 2004 fue uno de los símbolos de innovación porque eran los primeros equipos que se desplegaban. La industria móvil tiene más de 5.300 millones de usuarios a nivel global y ha sido clave para que hoy se alcance una penetración de Internet por encima del 62.5% de la población mundial. En Expo Mobile estamos viendo lo último en tendencias, que es, por ejemplo, el surgimiento de los celulares de nicho. Vemos cómo en lugar de hablar de alta gama, gama media y gama baja, empezamos a hablar de celulares especializados para gamers, gamificación, celulares especializados para TikTokers, para Instagramers, para adultos mayores, celulares éticos, es decir, que vienen listos para ser reciclados. Durante el evento se presentaron también dos nuevas tecnologías de protección de pantallas para dispositivos móviles llamadas hidrogel y TPU. Con una máquina tenemos más de 5.000 modelos de cortes, lo que elimina el sobrestock o el stock ocioso cuando ya un modelo queda en desuso. Con esto ya no será necesario buscar en distintas tiendas protectores incluso para modelos más antiguos. El evento reunió durante dos días a 21 expositores nacionales y 31 internacionales. Se abordaron temas de coyuntura como el metaverso, el hurto de celulares y ciberseguridad móvil. Y también hubo espacio para el entretenimiento con una arena sports, donde se disputaron torneos con decenas de jugadores en línea. En contraste, un viaje al pasado con estas máquinas arcade, las cuales se producen en Colombia. Nosotros somos fabricadores de ellas. Estas máquinas, pues qué decirles, las originales pueden estar costando aproximadamente $1,000, $3,000. Así se vivió uno de los eventos que promete ser el centro de negocios en Colombia de una industria que cada día se mueve aún más. Parte de las curiosidades que uno se encuentra aquí en Expo Mobile es la capa de invisibilidad de Harry Potter. Esto lo podemos ver a través de una aplicación que va a estar ahí al ladito. Y con esto cierro la nota.